Hola, hola a todos, bienvenidos a esta familia. Hoy les tengo un video de organización del cuarto de mi hija. Esto era una cama extra que teníamos aquí en este cuarto. Ustedes ven que está un poquito desordenado. Es que aquí estaba con mis papis compartiendo el cuarto que estaban aquí de vacaciones. Es un cuarto muy pequeño, entonces lo que vamos a empezar a hacer es acomodar y empezar a limpiar. Vamos a empezar lo que es a quitar todas las cosas que tenemos debajo de las camas, que a veces ni cuenta nos damos. Y aquí estoy limpiando esta baza, como ya la voy a guardar, entonces me gusta quitarle el polvo antes de desbaratarla. Aquí lo que estoy agregando es el baking soda. Me gusta mucho ponerlo aquí en mi carpeta antes de empezar a aspirar. Eso nos ayuda mucho a quitar los malos olores. Cuando yo hago siempre las limpiezas en los cuartos, me gusta también quitar todos los cojines, todas las sábanas y cortinas para ponerlas a lavar y así se siente más fresco y más limpio el cuarto. Aquí ya empiezo a limpiar dentro de los cajones de mi hija, a ella que le gusta guardar muchas cosas como marcadores, colores y todo para pintar, cuadernos, y a veces tiene tantas cosas que ni cuenta se da. Entonces lo que yo hago es empezarle a acomodar y botar cosas que ya veo que no utiliza. Aquí ya estoy empezando a mover la cama, me gusta mover mucho las cosas, ya mirar mejor los espacios, y cada vez que movemos las cosas se hace una limpieza más profunda y se va a ver un ambiente diferente. Me gusta aspirar mucho en esos rincones que casi nunca pasamos y también limpiar muy bien el polvo. Cada vez que hagamos una limpieza profunda en nuestro cuarto, es muy bueno aspirar también los colchones. Cuando termino de aspirar muy bien el colchón, me gusta ponerle este spray de Lysol, ya que nos ayuda a eliminar todas esas bacterias y a desinfectar. Sigo con el escritorio de mi hija. Ahora empiezo a sacar todo de los cajones y empezar a botar cosas que ya no le sirvan. Estas cajitas pequeñas a mí me gusta reutilizarlas más cuando organizo los cajones. Esto nos ayuda a guardar las cosas más pequeñas. En este caso fue como el sacapuntas, los borradores y la calculadora, y no va a quedar tirado. Va a quedar más organizado y más fácil de encontrar. Y así ya queda limpio nuestro escritorio. Quería mostrarle esta decoración que hizo mi hija. Consiguió este pedazo de vidrio y puso pues algunos detallitos para ella recordarlos. Y me pareció muy curioso y quería compartirlos con ustedes. En el cuarto de mi hija es donde yo más me demoro. No sé si le pasa a ustedes también con el cuarto de sus hijos, ya que ellos tienen tantos juguetes o tantas cosas pequeñas para organizar. Aquí ya poco a poco vamos acomodando y ya se va viendo el cambio.
Ya después de aspirar, empiezo a mover las cosas para que se vaya viendo el cuarto más acomodado. Aquí ya terminamos con esta limpieza profunda del cuarto de mi hija. Ya ven ustedes el cambio, cómo estaba antes y ahora cómo quedó. Ya poco a poco lo vamos organizando, comprando ya más cosas, e irle acomodándole ya el cuarto a mi hija, que ya quiere ella cambiarlo. Pero en el momento ya lo dejamos así. Lo importante es que se mantenga limpio nuestros cuartos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones y nos vemos. Bye.